Marco Antonio Peribán. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Marco? Bueno, pues ya otra pelea en puerta con Badou Jack, un rival de que se dicen buenas cosas. Así es, Héctor, buenas tardes. Estamos ya en la preparación, haciendo ya lo fuerte para llegar al 100% de este combate. Estamos ya mentalizándonos que es lo más importante. Sabemos que vamos con un rival fuerte, con alguien de calidad. Y pues vamos a llegar al 100% para salir con la mano en alto. Lo importante, Marco, es mantenerse triunfador para no perder de vista esa oportunidad por el título. Así es, estamos con esa espinita, esa es la que nos está manteniendo con esa hambre, con esas ganas de llegar a otra vez a disputar ese título contra Saki Ubica. Oye, la división de los supermedianos, ¿te sientes a gusto? ¿Es tu peso? ¿O en un momento dado podrías, no sé, bajar al peso medio? ¿Cómo te sientes en ese momento? Yo pienso que ahorita sería buscar el supermedio, ya que estamos en puerta, estamos muy cerca de disputar el título nuevamente, primero Dios. Y ya de ahí veremos haciendo pruebas conforme el tiempo para ver si podemos bajar la división de los medianos, porque sí lo veo un poquito difícil. Ya un poquito por la estatura que tengo y todo, sí, yo pienso que sí me costaría un poco, pero sería cosa de probar cómo es que me siento peleando en las 160 libras. Marco, platícanos dónde va a ser esta pelea y bueno, pues después de perder el invicto, ¿cómo te sientes? Pues me siento normal, estamos, como te digo, agradecidos de haber pasado por esa experiencia, de haber peleado contra el número uno de la división, contra haber hecho una buena pelea. Sabemos que el resultado, digo, no es el que esperábamos, y pues estamos bien mentalizados en que no fue un triunfo, ganamos experiencia, no se perdió, al contrario, yo lo veo por el lado bueno, gané esa experiencia, eso que le llaman el colmillo, ya se va formando un poquito más en mí, y esta próxima pelea va a ser el día 12 de septiembre en el MGM, en la Ciudad de Nevada. Previo a la pelea de Canelo, se puede decir que les toca calentar motores ustedes para esa gran función. Así es, vamos a entrar dos días antes para que la gente vaya pues calentando esa garganta, ¿verdad? Para el día de la pelea del Canelo. Todos los paisanos mexicanos que estén ahí hospedados en el MGM. Oye, ¿tú cómo miras desde tu óptica como peleador, como aficionado, con tus conocimientos, esa pelea entre Floyd Mayweather y Canelo Álvarez? Va a ser muy dura para Canelo, digo, para Mayweather también. Canelo no es un plancito, es una pelea difícil. Esperemos que Canelo se mentalice y que haya realizado la preparación adecuada para descifrar el estilo de Mayweather, que es el que le cuesta trabajo a todos los peleadores que se enfrentan con él, el no caer en su juego, el no enojarse, porque él es lo que realiza en sus peleas, hace puras provocaciones para que se enojen y no pongan atención en descifrar su estilo, y ahí es donde él toma la delantera siempre en las peleas. Oye, ¿Canelo Álvarez tendrá armas para derrotar a Floyd? Pues yo pienso que su arma, que es la juventud en primera instancia, y la potencia del golpeo. Él lleva esa ventaja en la potencia de golpeo. Esperemos que las ganas lo hagan pues reaccionar como se debe arriba del rey. Marco, pues echarle las ganas el 12 de septiembre y a regresar con un triunfo a casa. Claro que sí, Héctor, muchas gracias, y pues esperemos que la gente esté atenta este 12 de septiembre por Fox Sports.